arrancón, en una aceleración, Carrillo, que aquí... artillero del campeonato y es tal vez el arma más importante que tiene este equipo de Velasco en ataque. Se ajusta en la margen, este no sé qué aparece por parte de la Unión Magdalena, quito la bola, juega Joque, sale de día atrás para recuperar la Jonathan, sigue para la Unión, el rebote defensivo que maneja por derecha. El cuadro Atlético de la Manga que llegó por 3 y ahora tiene 3 de América, pero con diferencia de gol tiene mejor diferencia el cuadro, hoy juega en el Hungría. Su mensaje se nos presenta de Twitter, toque de Jonathan Palacios de Chica, de Sosa. Se puede venir el contador que sí lo sabe aprovechar en Unión. Desequilibria. Este es el Albinito Carrillo, mano a mano, la tiene, que sí, que no. Y así define este clásico. Partido a esa altura del compromiso, muy, pero muy parejo. Se presentaban opciones tanto en el lote o en este escenario. 3-1 al Cúcuta Deportivo. Atención. Vuelven a jugar los hombres del equipo del Unión Magdalena. Se señalaba Pache. Fondo para despejarla, Jonathan Pérez, el rebote lo toma del medio, allá jugado con Inestosa y se comete una nueva falta en favor de Unión en la mitad de la cancha. Pero la que es un típico jugador, capacitador, armador. En este torneo sub-23. Estamos en 30 minutos del primer tiempo. Últimos 6 para que concluya la primera parte. Número FPC por fin. Siguen opinando los hinchas del Cúcuta, los hinchas del Unión, en general usted, un hincha del fútbol, el más fútbol de nuestro país. We'll be right back.
Rayo Rampla Junior, pero es argentino. Ya lo veamos. Mejor, más claras que esta. No la pudo meter, pero así.
faltan a Rimel. Santa Cruz con el 23, Alexis Inestrosa con el 33, Oscar Villarreal con el 30,